Ya lo cambiaron ya. Ser familiares, no estamos diciendo que es nada. Salgan por la puerta. Ya salgan, salgan ahorita. Salgan por la puerta. Ya salen. Salgan, caballero. Lo están dando de buena manera. Es familia. Igual, que salgan. No entiendo si es familiar o no. No es lo mismo. Anda acá, por favor, espera, sale. No, estoy hablando de buena manera, anda allí, de ahí conversamos. Quiero que tú me escuches, por favor. De ahí conversamos, estoy diciendo. Ay, es familia, señor. Ahí vamos a escuchar, de ahí conversamos. Ay, ay, ay. Ya, ¿qué vaya? Vamos a recibir, vamos a recibir. Es familia, señor, es mi casa. ¿Cómo va? Es que es su casa, apenas la puya, además de las 9. Ay, ya, eso sí. Ya, entonces. Terco, también ellos no quieren hacer eso. Él es mío, señor. Él es mío. Él es mío. Está hablando, anda ya. Ya vamos. Para acá nomás. Acá nomás. Hace rato tú mandaste ya. No, papi, salta de aquí. Pero acá es mi casa. Voy a orinar. Sal, sal, Seba, sal. Voy a orinar. Seba, sal, por favor, oye. Pobrecito. Familiares, familiares. Papi, sal y conversas afuera en la sala. Está no te da problema. En la sala, vas a hacer. ¿Te estoy diciendo que puedes ir a la sala o no? Voy a orinar, maestro. Ya luego vas. Igual voy a salir. Luego vas. Voy a orinar. ¿Qué? Luego vas. Luego vas. Esto es mi casa, maestro. Papi, sal, hace peor. Casa, no es tu casa. Yo estoy en la landa que me estaba llevando a orinar. Pero voy a orinar, nada más. No, orinar. Sí, me puedes esperar, voy a orinar, nada más. Ah, orina ahí entonces, con la puerta abierta. ¿Qué? No puede ser. Sus papeles. De permiso entrar. Es una casa familiar. ¿Me conoces? Yo soy ese. No, no, es mi trabajo, señora. ¡No, no, no! Escúchame, yo voy a solucionar, ¿no? Escúchame, pe. O suéltame. Anda a la sala, caballero. No sabes quién es mi viejo, huevón, ¿no? Anda a la sala, ¿no? Tranquilo, no, ¿tu nombre? Ya. Ya, por favor. Retírense. Usted me ha dicho que ya le hablaste a la puerta y... ¡Ay, Juanito! No, papi, tu mascarilla primero, papi. Tu mascarilla, por favor. Tranquilo. Es que no... ¿Tu DNI? ¿Tu DNI? ¿Los cuatro DNI? No estoy diciendo nada. ¿Tu DNI, por favor? Yo le he dado el galerito. ¿Cómo? Yo le he dado mis documentos. En mi casa. ¿A mí nada? No, yo tengo tu DNI, No, 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 tranquilo, además. Escúchame, no. Yo soy más sencillo. Soy así. Así. Papapito. Discúlpeme. Sí, pero es mi casa, soy dueña de casa. ¿Cómo se va a entrar todos? Yo no estoy diciendo tu título de propiedad, señor. Yo tengo tu DNI. Y ahorita lo voy a sacar. Váyanse fuera, retírense fuera y los voy a sacar. ¡Ahí te llevo! ¡Muchas gracias! No tienes derecho también. ¡Usted no puede entrar! ¡Le muestro un papel! Estoy diciendo que es mi casa. ¿Por qué no tengo derecho? ¿Por qué? ¿Tienes un papel? ¡Cállate! ¡No tienes derecho! Nosotros estamos tomando una reunión familiar. Ni siquiera estamos distanciados. Amigo, estoy en mi casa. A veces no tengo mi DNI, ¿entiendes? Mi DNI está arriba. Si quieres lo bajo. Oye, dile, Germín. Gente de
Dime sin permiso, sin nada. Escúchame. Sin permiso, estoy entrando. Por favor. Estoy entrando. No, ¿y qué mal que haces? Yo me encargo. ¿Me puedes apoyar? Se lo tengo y la señora. Lo que pasa es que... Y yo soy su tía. Somos... Él es mi hermano, mi tía. Todos somos familia. Somos un tío de todo. Ya, voy a sacar. Escúchame, ¿me puedes apoyar, por favor? Hermano. Padre. Que no somos padres, más que somos familia. ¿Me puedes apoyar, por favor? Saber si somos familia nomás, ¿no? Mira, escúchame. Amigo, ¡cállense, carajo! ¿Se pueden callar, sí o no? ¿Quién está hablando, tío? ¡Se cállense, pe huevón! Pedro. Saca tu DNI para que vea, dice si somos familia. Por favor, ¿se puede enseñar, sí o no? Chalo, ya sé. Hermano, por favor. Cállate. Apóyame y ese hijo el chalo. Escúchame. Yo te voy a apoyar. Disculpa. Por favor, carajo. Ya. Está Mario. Yo diciendo, respira. Por favor. Apóyame, hermano, a mí. ¿Me puedes apoyar, por favor? Nada va a pasar. Nada va a concluir y nada. Por favor, ¿me puedes apoyar? Ahora está mi número. Espera un momento, ya. Es que escúchame. Espera un momento, por favor. Ya. Él no aparte, él no aparte. ¿Se pueden callar, por favor? Cállense la boca. Y yo estoy solucionando. Cállense la boca. Pero ¿cómo vas a hacer? No, no, no. Pero cállense, Carmen. ¿Te puedes callar, por favor? Falsa alarma, por Dios, chino, baja el volumen. Me grabe, señorita, por favor. Dime, gordito. Señorita, por favor. Está haciendo trabajo, papi, un poquito. No, no, no me grabe, por favor. Es mi trabajo, caballero. Mi mujer me va a pegar, mi mujer me va a pegar, por favor. Ya, listo, 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 me llamo, no, 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 ya. Es que estamos en... No, por favor, Carmen. Es que el señor dice una voz. Carmen, ¿te puedes calmar, por favor? Siéntete ahí. ¿Cómo es en nuestra casa? Y va, todos los demás. Somos cuatro, no más estamos. Carmen, ¿te puedes sentar, por favor? El distanciamiento yo seguro que es por parte. Ustedes no me están juntos, ni yo tampoco soy. Pero por favor, Carmen, siéntete ahí, tranquila. Ni estoy borracho. Cuatro alegres, 17 bacanes. Cuatro, para darle cuenta, hay cuatro personas, dos hermanos y dos sobrinos. Por favor, ¿se pueden callar, por favor? Carmen, ¿te puedes callar? Yo lo voy a solucionar, por favor. Ya, que ya escuchen, por favor, ya. ¿Están hablando conmigo? No, por eso escuchen. No lo voy a votar a todos. ¿Son los cuatro nomás? Claro, pero estamos aquí. No, ni más. Somos familia, nada más.
Escúchame, yo no soy familia. Yo te voy a decir la verdad. Señores, cállense, carajo, por favor. ¿Se pueden callar, sí o no? Yo no soy familia. Yo no te voy a mentir. Por favor. Ya, pero no estaba acá nada mal. No te había escuchado, ¿cómo ya? Ya no se va a venir a hablar, ¿ah? Por favor. Ya, no se va a venir a hablar, ¿ah, señora? Ni que este es mi casa, que no, no sé qué. Ya, chica. Ya, ni mi casa acá, ¿por qué nada? Ya, 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 ya,